En estos días hemos visto, por ejemplo, que subió el dólar, ¿sí? Dicen que hoy estaba más de 700 pesos, no sé, no pude ver las noticias, pero subió el dólar. También suben los precios cuando uno va al supermercado, ¿o no? Y lo que suben, es decir, sube la inflación. También puede pasar que algunos, si comió demasiada grasa, le suba el colesterol, ¿o no? Y habrá otros que se desarreglan con las cosas dulces y entonces le sube la glucemia. Muy bien, muy bien. Entonces, uno podría decir, bueno, a alguno le sube el colesterol porque comen grasa, a otro le sube la glucemia porque se mandan muchos alfajores. El país está con problemas porque sube la inflación, sube el precio del dólar. Pero hoy celebramos también que hay alguien más que sube. La Virgen sube al cielo. Hoy esa es la fiesta. Hoy acá no estamos reunidos para rezar porque sube el dólar o porque sube el colesterol. Hoy estamos acá porque sube la Virgen María al cielo. Para Dios, la Virgen es tan pero tan importante como madre que no quiere tenerla lejitos de él. Y entonces la lleva al corazón del cielo. Y la Virgen hoy en cuerpo y alma está en el corazón del cielo. Y hoy celebramos esa fiesta. María, Madre de Jesús, Madre de Dios, está en el corazón del cielo y desde allí nos está esperando. Por eso hoy la fiesta es María que sube al cielo. Pero yo pensaba que mientras tanto nosotros estamos acá, en esta tierra, cada uno con sus familias, sus amigos, sus vecinos, sus problemas. Y entonces quería que también le pidamos juntos a la Virgen en esta fiesta en que ella sube al cielo, que nos ayude para que también en este tiempo suba nuestra esperanza. Porque a veces andamos de brazos caídos, a veces andamos medio desesperanzados. Entonces qué lindo hoy pedirle a la Virgen, que está al ladito de Dios en el cielo, pedirle que suba nuestra alegría y nuestra esperanza. Porque a veces andamos demasiado protestones, demasiado quejosos, demasiado de brazos caídos. Y tenemos que ser cristianos alegres y esperanzados. Por eso le pedimos con fuerza a la Virgen hoy que interceda para que suba nuestra alegría, para que suba nuestra esperanza. También pensaba que a veces nos sentimos poca cosa o nos han tratado como poca cosa. ¿Cuántas veces te habrán dicho, vos no servís para nada, vos sos un inútil, salí de acá? Qué lindo entonces hoy poder sentir que para María sos importante. Entonces pedirle a ella que también hoy suba nuestra autoestima. Que suba tu autoestima, que quiere decir que te creas de verdad que sos hijo de Dios, que no sos menos que nadie. Y entonces poder mirar a los demás a la cara, somos todos iguales, somos hermanos. También quería que le podamos pedir hoy a la Virgen, que subió al cielo, que suba nuestra fraternidad, que suba la amistad social, que podamos también no solo mirarnos todos como hijos de Dios, sino también mirarnos como hermanos, dejar de lado tantas diferencias, dejar de lado tantas cosas que nos están dividiendo. A partir del resultado de las elecciones también del domingo pasado, hay algunos mensajes que asustan un poco. Yo quiero que los derechos sociales suban y sean cada vez más. Y algunos quieren que bajen y que tengamos cada vez menos derechos. Por eso quisiera hoy que también le pidamos a la Virgen por nuestro país. Pidámosle con fuerza por nuestra Argentina. La Virgen de Luján quiere mucho a nuestra Argentina. Pedirle especialmente en estos momentos difíciles que no nos deje solos. Que suba nuestra esperanza, que suba nuestra alegría, que suba nuestra autoestima, que suba la fraternidad entre nosotros. Y que María, que está en el corazón del cielo,
interceda especialmente por Argentina, especialmente por nuestro pueblo, especialmente por nuestro futuro. Mirémosla todos a ella. Como dije, a la madre no hay que explicarle mucho. Ella con solo mirarnos ya sabe lo que nos pasa. Mirémosla. Mirémosla y ofrezcámosle toda nuestra vida. Y digámosle que andamos un poco por el piso. Andamos un poco desalentados. Sentimos que el camino se hace cuesta arriba. A veces no encontramos alegría y esperanza para seguir. A veces no encontramos ni ganas ni autoestima y nos sentimos poca cosa. A veces nos miramos y no nos tratamos como amigos, como hermanos, sino como enemigos. Por eso, María, te necesitamos mucho. Vos que subiste al cielo, vos que estás al lado de Dios, intercedé por cada uno de nosotros, por todos los que en este momento están pasando por aquí. Intercedé por nuestro pueblo. Te pedimos por nuestra Argentina. Amén.